Muy buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. A ver, hoy día vamos a trabajar, ¿no? Por ejemplo, a ver cómo te explico este tema, cómo te explico, cómo te explico. Ya. Mira, a ver. Tengo esta pita y la mota. ¿Está bien? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta pita lo amarro acá. Lo amarro acá. ¿Ya? Lo amarro acá y la regla voy a hacerlo girar. Voy a hacerlo girar. ¿Qué sucede? ¿Ah? Si tú haces girar, ¿no? Haces girar la regla, ¿no? Más o menos te va a generar este. No se puede, no se nota lo que quiero hacer. A ver, una pita más grande. Ya, vamos. Ahí. Mira lo que va a generar. Mi mano es como si fuese el palo. Lo sostengo y lo hago girar. ¿Qué movimiento se está dando en forma de bolita? ¿Te das cuenta? Para que lo veas mejor. En forma de bolita se da. ¿Está bien? Ahora, si yo lo agarro de arriba, está dando así. Mira la mota cómo está girando. Está girando de manera circunferencial. O sea, eso yo lo voy a poner acá en la pizarra. Eso lo voy a colocar en la pizarra. Esta manera. Voy a dibujar el palito con el movimiento. O sea, estaría algo así, ¿ves? La regla, profe, acá está tu regla. Ahí está la regla. Ahí está la regla. ¿Está bien? Lo he amarrado a la regla una pita. He amarrado a la regla una pita. ¿Está bien? Y esta pita está agarrando la mota. Ahí está la mota. ¿Está bien? Esto, este palo lo he hecho girar. Esto yo lo he hecho girar. ¿Está bien? Lo he hecho girar. Al hacer girar, chicos, ha generado que la pelotita empiece a girar también. O sea, la pelotita empezó a girar así. Realizando un movimiento circunferencial alrededor del palo. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Ahí está. Profe, ¿qué pasaría si la pelotita estuviese en este lugar? Con la pita, acá está la pelotita. Y de acá se movió para acá. De acá se movió para ¿está bien? La pelotita. Mira lo que está pasando, ¿ah? Mira lo que está pasando. Esta pelotita se movió de este punto a este punto. Este huequito es un ángulo teta. Lo llamas ángulo teta. ¿Está bien? Ahí te llamo. Profe, al moverse de acá hasta acá, esta pelotita ha recorrido toda esta longitud L. Esa longitud L ha recorrido. ¿Está bien? Esa L ha recorrido. ¿Con qué velocidad, profe? Con una velocidad V. Una velocidad V. La velocidad de la pelotita, V. ¿Está bien? Velocidad.
Esta letra V también se llama, y voy a colocar acá, velocidad lineal. ¿Ya? Velocidad lineal. O tangencial. Es la V. ¿Ya? Pero va a recorrer de acá hasta acá en un determinado tiempo. O sea, va a pasar un tiempo determinado para que suceda eso. Y en ese mismo tiempo determinado, ha recorrido ese ángulo teta. ¿Está bien? Ha recorrido este ángulo teta. Chicos, pero ese ángulo teta, ¿quién ha recorrido? ¿La pelotita? No. Ha recorrido el eje de giro. El eje de giro. Y el eje de giro tiene también una velocidad. Esto de acá, eso es otra velocidad que yo lo voy a llamar B doble. Esa velocidad B doble se llama también rapidez angular. Rapidez angular. La unidad de medida del B doble es radianes por segundo. El B doble se mide en radianes por segundo. La velocidad lineal, profe, acá, esto sí es conocido por ti, el popular metros por segundo. Esto sí tú lo conoces, esa velocidad. La otra velocidad sí es, ya es otra cosa. ¿Y qué movimiento es todo, profe? Esto es una circunferencia. Entonces, nosotros hoy día vamos a analizar precisamente ese tipo de movimiento. ¿Ya? El movimiento circunferencial. Este movimiento es muy, pero muy tedioso por ser novedoso. Movimiento circunferencial. ¿Ya? Pero si lo manchas, no va a haber ningún problema. Empecemos a calcular. Profe, ¿cómo? La formulita. ¿Qué formulita voy a aplicar acá, profe? ¿Qué formulita voy a aplicar acá, profe? ¿Qué formulita vas a aplicar? Míralo. Como hay dos velocidades, va a haber dos formulitas. Lo vamos a colocar acá las dos formulitas. ¿Ya? Vamos a colocar las dos formulitas. Primero, para poder calcular la velocidad lineal, y el otro, la rapidez angular. Vamos a colocar las dos formulitas. Ordenándonos. Acá está. Primero acá, para calcular la velocidad lineal. ¿Te recuerdas, chicos, cómo se calculaba movimiento circunferencial? Bueno, MRU. Diego Bete. ¿Te acuerdas de Diego Bete? Doctor TV. Divertido. ¿Quién es la distancia? L. ¿Quién es la velocidad V? Bueno, sigue siendo V. El tiempo sigue siendo T. Tiempo. No pasó nada. Lo único diferente es que apareció el LA. ¿Y cómo se calcula, profe? Acá el V dividiendo la longitud entre el tiempo. Esto es para poder calcular la velocidad lineal. Ya con esta formulita vas a poder calcular la velocidad lineal. Y acá voy a colocar para poder calcular la velocidad radial, angular. La velocidad angular. ¿Y cómo se calcula la velocidad angular? Igual con Diego Bete. Distancia angular. Esta distancia de ángulo, teta. Teta. La V, velocidad, profe. La velocidad angular es el W. El tiempo es el mismo tiempo.
Ya está. Ahí tienes esas formulitas. Profe, eso lo voy a utilizar. No lo vamos a utilizar. Solamente por cultura general lo estoy colocando. ¿Ya? Por cultura general. No te me marees todavía. ¿Ya? Lo que sí vas a utilizar, ¿sabes cuál es? Lo que voy a colocar a continuación. Vamos a colocar acá lo que vamos a... Y va a venir el pueblo. Acá empieza lo de leva, chicos. El periodo. Periodo. Son los elementos del movimiento circunferencial. ¿Qué es un periodo? ¿Qué es una frecuencia? Porque te van a decir, calcular el periodo, calcular la frecuencia. Eso te van a pedir. Calcular el periodo, calcular la frecuencia. Eso te van a pedir. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula el periodo? Formulita. El periodo, chicos, lo vas a calcular así. Te coloco acá tu formulita para que no te olvides. El periodo lo vas a calcular de esta manera. Dividiendo el tiempo en un por vuelta. El periodo, chicos, viene a ser el tiempo que se demora cada vuelta. Ese es un periodo. El tiempo por vuelta. O sea, sería así. Periodo. Su notación es una T mayúscula. ¿Está bien? Este periodo lo vas a calcular así. Dividiendo el tiempo. Lo vas a dividir con el número de vueltas. Número de vueltas. ¿Está bien? Divides el tiempo con las vueltas, eso es el periodo. Ojo, también te van a decir revoluciones. Una vuelta, una revolución. ¿Está bien? Son sinónimos. Revoluciones con vueltas. O sea, si en un problema dice, a ver, chibolita, una pelota da 4 revoluciones en 2 segundos. Ah, ya, profe. Revoluciones quiere decir vueltas. ¿Está bien? Son sinónimos. Y la frecuencia, profe, la frecuencia es al revés. Mide las revoluciones por cada unidad de tiempo. Entonces vamos a colocar acá la frecuencia, la F de frecuencia, lo vamos a calcular dividiendo. Al revés, las vueltas entre el tiempo. Las vueltas entre el tiempo. Así se calcula la frecuencia. Chicos, con eso vamos a resolver los problemas. Con eso vamos a resolver. Fija de Eva, empezamos a hacer la tarea también, chicos. Vamos a hacer la tarea, saca tu hoja, saca tu cuaderno y empezamos a resolver los problemitas. Saca tu hojita, saca tu cuaderno para poder resolver los problemitas y avanzar ya tu tarea. A ver, comencemos. Comencemos. Ya podemos resolver ya. ¿Dónde estás? Vamos a compartir. Chicos, vamos a resolver esto. Ya, tarea para tu casa. 1. Vamos a hacer el 1. Tarea para tu casa. Ahí está el 1, chicos. Resuelvan el 1. Ahí está el 1. Dice... Un ventilador que rota con velocidad angular constante realiza, ya voy a cambiar, 240 vueltas. Dice que ese ventilador realiza 240 vueltas. 240 vueltas en 2 minutos.
en 2 minutos. ¿Está bien? Así dice. Haya el periodo. Te están pidiendo cuánto es su periodo. ¿Cuánto es su periodo? Ya. Listo. Chicos, me van a mandar por chat Zoom su respuesta del 1, por favor. ¿Ya han transcrito? Hablen. ¿Ya lo tienen el problema 1? Tiene que ser en una voz. Profe, yo lo veo negro. Adecuado y con una voz clara. ¿Por qué? Profe, bóteme porque no lo veo negro en la pantalla. Lo voy a botar. No te va a prestar atención y se va a aburrir. Ya lo boté yo. Ahora lo hago regresar. Chicos, dice, 1, da 240 vueltas en 2 minutos. Ahora sí veo, profe. Ya en la pantalla, profe, no he copiado nada porque está en negro. Uy. Ahí está. 1 minuto te doy para que copies. Apúrate. 1 minuto. El 1. Profe, ¿es necesario copiar el texto? No, si tú deseas, copias la resolución. Copia la resolución, pues, los datos. Así como yo he copiado en la pizarra los datos más importantes, ustedes también copien los datos más importantes. Pues no vas a copiar todo lo que dice ahí. Solamente lo más importante. Así como yo lo hago, yo hago en la pizarra lo más importante. Si no, en la pizarra pondría todo el texto, pues también igual que ustedes. ¿Ya? Solamente listo, colocar... profe. Listo, profe, y también saqué la respuesta. Excelente, ¿eh? Ahora, presten atención. Chicos, nosotros trabajamos en el sistema internacional. Nosotros en el sistema internacional, el tiempo dice minutos. No se trabaja con minutos. ¿Con quién se trabaja? En el sistema internacional, el tiempo, ¿en qué se mide? ¿En minutos? ¿En horas o segundos? Hablen. Chicos, ¿en qué se mide? Flavia, excelente, Flavia. En segundos. Entonces, como el tiempo se mide en segundos, esto está bien, porque son vueltas. Este es el problema. Dice 2 minutos. Yo no voy a trabajar con los minutos. Chicos, 2 minutos, ¿cuántos segundos son? Chicos, 2 minutos, ¿cuántos segundos son? 120 segundos. 120. ¿Y cómo has conseguido ese 120? Fácil. Al 2 lo he multiplicado minuto. El minuto tiene 60 segundos. Multiplico 2 por 60. De ahí viene lo que dice su compañera. Y luego lo divides entre 240, profe. 120 segundos. ¿Está bien? Luego lo divides, profe, 240. Excelente. Sí, sí, vas a dividir ahora. Pero primero tienes que verificar que esté en el sistema internacional. ¿Está bien? Ya conseguí, mira, ve. Ahora sí. Fórmula del periodo, profe. El periodo se calcula dividiendo, como dice Joseph. ¿Quién vas a dividir? Ahí está abajo. El tiempo con las vueltas. Vas a dividir el tiempo con las vueltas. Arriba va el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 120. Abajo van las vueltas. ¿Cuánto es la vuelta? 240. Ya está. Vas a dividir eso. Profe, cerito con cerito se da doceava 1, doceava 2. 1 entre 2, 0,5 segundos. 0,5 segundos sería el periodo. Chicos, ¿todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Duda, duda? Hello, ¿todo bien? Sí, profe. Ya, excelente. Respondan, pues, chicos, sin miedo. Sin miedo. Así harías el 1 de tu tarea, el 1 de tu EVA, resolverías así.
Pasamos a... ¿Puedo explicar de nuevo lo que dice 120 entre 140? No me cayó demasiado bien esa explicación. ¿Me dijo cuál? Donde 120 entre 240. De nuevo explique. Muy por favor. A ver, el no periodo. A ver, Joseph. No lo entendí muy bien. ¿Cómo calculas el periodo, Joseph? Periodo. Tiempo entre número de vueltas. Ya. El tiempo, ¿cuánto es ahí en la pizarra? 120 entre... Ah, ya, profesor, ya entendí. ¿Ves? Así nomás es. Solamente he trasladado ahí la información que me han dado. 120 y 240. ¿Todo bien, Joseph? ¿Joseph, todo bien? ¿Joseph Siño? Profe, sí. Ya, listo, queda. Ahora sí, pasamos al siguiente ejercicio para que resuelvas. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio para que hagas tu tarea también. Ya, un momentito, vamos a buscar las fijas de tu salón, tanto de tu Eva como de tu tarea. ¿Ya? A ver, Eva está acá. Las fijas de tu Eva y de tu tarea. Ahí está. Tarea. Ya. Ya hicimos el 1. El 2. Vamos a hacer ahora el 2. Fija de Eva también. Fija de tarea también. Comparto la pantalla. Ahí está. Chicos, ahora sí, el 2. El 2. ¿Ya? Ahí está el 2. Vamos a resolver el 2. Transcriban su 2 en su hoja. ¿Ya? Transcriban su 2. Vamos a plantear. Un disco que rota con velocidad angular constante, también dicen. Logra dar, uy, parecido, ¿no? 80 vueltas, dice, logra dar 80 vueltas, estoy cambiando el problema. Logra dar 80 vueltas ¿en cuántos segundos colocamos ahí? Ya, colocamos en 20 segundos. Logra dar 80 vueltas en 20 segundos. Calcula, ya. En ese problema te están pidiendo calcular el periodo. ¿Cuánto es el periodo? Parecido al 1. ¿Ya? Pero te voy a colocar una yapita más. ¡Ojo! Ojito. ¿Ya? ¿Qué, profe? ¿Qué pasa si en el ojito te piden la frecuencia? ¿Ah? ¿Qué pasaría si te pidiesen la frecuencia? Para poder utilizar la otra formulita. ¿Ya? Listo. El problema acaba con el periodo, por si acaso. ¿Ya lo tienen el dato, chicos? Para poder hacer en la pizarra. Chicos, ¿ya tienen el dato? ¿Ya transcribieron? Steph, ¿ya transcribiste? Sí, profe. Ya, listo, ya quedó. Ahora sí, resolvamos. Periodo. La fórmula del periodo. ¿Qué vas a dividir? Lucero. ¿Cómo calculo el periodo? ¿Qué vas a dividir en el periodo, Lucero? Lucero, te escucho. ¿Qué divido en el periodo? ¿Lucero está? El tiempo y el número de vueltas. El tiempo con el número de vueltas. El tiempo. ¿Cuánto es el tiempo, Lucero? 20. 20 va arriba. Abajo, el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas son, Lucero? 80. 80. Listo. Gracias, Lucero. Se van las bolitas. 2 entre 8. Mitad 1, mitad 4. 1 entre 4 divides tú y te va a salir decimal. 1 entre 4 es 0,25.
y acabó el ejercicio. ¿No? Divides 20 entre 80, 0,25 segundos. Profe, acá acaba el ejercicio de tu tarea. ¿Está bien? Ahí acaba el ejercicio de tu tarea. Pero en tu evaluación, ¿sabes qué te piden? La frecuencia. ¿Y cómo calcularías la frecuencia, chicos? Lo mismo, pero al revés, profe. Excelente, profe. Acá está la frecuencia. Dice, las vueltas entre el tiempo. Vamos a calcular acá el ojito, ¿ya? La frecuencia será igual. Arriba voy a colocar las vueltas. Las vueltas, ¿cuántas vueltas son? 80. Abajo voy a colocar el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 20. 80 entre 20, ¿cuánto es? Se van las bolitas. 8 entre 2, 4. ¿4 qué? Chicos, ¿4 qué? El periodo se mide en segundos. La frecuencia, chicos, se mide en hertz. ¿Ya? La frecuencia se mide en hertz. ¿Ya? O sea, profe, me ha salido 4. Sí. 4HZ. ¿Qué simboliza HZ? 4 hertz. ¿Está bien? Eso es. 4 hertz sería la respuesta. Ya, listo. Ya hicimos el 1, ya hicimos el 2. Siguiente ejercicio. El 3. Vamos a hacer el 3, chicos. Ahí está. El 3. Transcriban su 3, por favor. Transcriban su 3. El número 3. Transcriban su 3. El número 3, haciendo el 3, por favor. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? Eric, ¿ya tienes el 3? Confirma. Eric, confirma. ¿Ya tienes el 3? ¿Sí, no? Sí. Sí, ya lo tiene, ya. Listo. Ya. Como ya lo tiene, dejo de compartir. Ya, vamos a hacer el 3. ¿Qué dice el 3? Mira. Número 3. Una partícula con MCU. Ah, ya. Dibuja tu partícula con el movimiento circunferencial. Ahí está mi bolita que está haciendo un movimiento circunferencial. Está trasladando. ¿Está bien? Dice. Describe un arco de 8 metros. Allá. Esto de acá es una longitud que tiene 8 metros. En un tiempo de 4 segundos, dice. O sea, esto de acá lo va a recorrer en un tiempo de 4 segundos. Halla la rapidez tangencial. Chicos, la rapidez tangencial es también llamado rapidez lineal. Te están pidiendo calcular el V. Rapidez lineal o rapidez tangencial es el V. ¿Está bien? Listo. Ya está. ¿Cómo calculo eso, profe? Aplicas Diego Bete. Doctor TV. Doctor TV. La distancia es la longitud, vale 8. El tiempo es 4 segundos. La velocidad V, eso voy a calcular. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. El 4 está multiplicando, pasa a dividir 2. Dale 2, profe. Por segundo sería la respuesta. ¿Se entendió ese 3, chicos?
¿Profe, eso viene en el examen de admisión? No, 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 ese no viene en el examen de admisión. Está muy fácil. Ah, profe. Sí, está muy fácil, profe, pasar el examen de admisión. Claro, está muy fácil, eso no viene. En el examen de admisión viene un poco más trabajoso todavía. Pero tienes que saber eso, lo básico. ¿Hasta ahí todo bien o hay alguna duda? Profe, no exagere con lo básico, algo más avanzado. Está, así viene tu problema, así viene tu libro, pues. Es que es la primera vez, profe, que está... Dime, Fátima. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula estamos aplicando Doctor TV, Diego Vete, o como quieras llamarlo. Acá está la fórmula, por si acaso. L igual a Vete. ¿No? Esto es la fórmula. Pero para no estar memorizando esta fórmula, yo aplico esto nomás. Con Doctor TV sale tanto esta como la otra forma. Solamente tienes que interpretar quién es la distancia, quién es el tiempo y quién es la velocidad. En este caso, la distancia viene a ser la longitud que te dan, 8 metros. El tiempo te lo dan y precisamente te piden la velocidad. Despejo la velocidad y me saldría 2. ¿Está bien? ¿Sí? Fátima, ¿todo bien? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Así nomás. O sea, con esto sale todo. No es necesario memorizarte por separado esto. Si interpretas, sale esto y con esto sale esto. Eso es el 3. Nos vamos a los comerciales, regresamos al toque, ida y vuelta. Somos 16 en total, deben aparecer 16 en la clase. Ingresen de nuevo, chicos.